Bienvenidos al primer vídeo de esta sección. Hoy analizaré los 9 juegos de la suscripción mensual de Humble Bundle de este mes. Empecemos con Nordgard, el primero de la lista. Es un juego de estrategia en tiempo real donde tú construyes tu propia ciudad de vikingos. En Nordgard tienes que gestionar tus recursos, como son la comida, la madera y la piedra. Los aldeanos forman una parte muy importante de este juego, ya que ellos son los que trabajarán en cada uno de los roles disponibles dependiendo de dónde los asignes. Debes colonizar tu alrededor para así desbloquear zonas donde poder construir nuevas estructuras. Por ejemplo, debes colonizar el mar para construir un puerto. También debes defenderte de criaturas hostiles que atacarán y crearán desastres, como los lobos que atacarán tu aldea cuando estés desprevenido, o las ratas, las cuales se comen toda tu comida y propagarán enfermedades, creando epidemias entre tus aldeanos. La parte más importante de este juego es el invierno. Durante este periodo, tu pueblo consumirá demasiados recursos, por lo que debes prepararte para sobrevivir consiguiendo suficiente comida y leña. Solo he podido completar 2 niveles, y he de deciros que me ha costado bastante, ya que no hay guía que te diga lo que hacer, además de que soy tan inteligente de ponerlo en difícil. Su precio actualmente en Steam es de 28 euros. Le doy un 7 sobre 10 porque llevaba mucho sin ver un juego de este estilo, y la verdad que me ha encantado. Sin duda, mi favorito de este mes. Dandara, un juego de acción de plataformas donde controlamos a una chica a la cual es la esperanza de la humanidad. El juego consiste en explorar todo el mundo que nos rodea, entrando de habitación en habitación y resolviendo algún que otro puzzle. Dandara tiene la habilidad de ir teletransportándose de pared en pared para moverse por el mapa. Conforme avanzas, consigues dinero, el cual te permitirá comprar mejoras para Dandara en el campamento más cercano. Podrás mejorar la vida, la energía y alguna que otra habilidad. En algunas habitaciones encontrarás cofres del tesoro, los cuales te darán dinero y objetos que te ayudarán a la hora de avanzar. A mi parecer, es un poco fácil al principio. En la primera hora he tenido tiempo a matar 2 bosses, los cuales creo que son un poco fáciles de ganar, aunque son muy interesantes de luchar y derrotar. Cuenta con un estilo increíble, el cual agiliza mucho la jugabilidad, por lo que es muy satisfactorio progresar en el juego. Su precio actualmente en Steam es de 15 euros, 7,50 si lo compráis antes del 12 de abril, y ya os digo que merece la pena. Mi primera hora de juego ha sido increíble, por lo que creo que va a ser un gran juego, por lo que le doy un 7. Absolver, un juego RPG basado en la lucha melee con diferentes habilidades. Para empezar, la personalización es muy limitada, con pocos peinados y aspectos. Cuenta con modo historia y modo multijugador, PvP, en el cual jugadores lucharán entre sí a muerte, mientras que en el modo historia podrás aliarte con otros jugadores para conseguir equipamiento. O bien, puedes ir tranquilamente por el mapa y de repente venirte 2 guiris y meterte una paliza. El tutorial es un poco confuso, al igual que los controles, por lo que cuesta acostumbrarse a ellos. El juego cuenta con buenas cinemáticas y unos gráficos agradables para mi gusto. El multijugador consiste en peleas uno contra uno, donde el primero en llegar a 3 eliminaciones gana. El nivel de tu personaje va subiendo conforme eliminas enemigos, tanto en multijugador como en el modo historia. El sistema de nivelación consiste en un pequeño árbol de estadísticas donde las podrás ir mejorando poco a poco. Su precio actualmente en Steam es de 30 euros. Los juegos de lucha no son mi pasión, pero por gráficos y estilo de juego le doy un 6 sobre 10. Mutant Year Zero Road to Eden es un juego de estrategia por turnos en un mundo postapocalíptico, donde tu personaje es un animal mutante que se dedica a explorar para encontrar recursos. El objetivo del juego es conseguir recursos para conseguir que la ciudad superviviente al apocalipsis sobreviva. Lo que me ha llamado la atención es que puedes moverte libremente por el mapa hasta que entras en combate, y ahí es cuando empieza el juego por turnos. El sigilo es una parte muy importante de este juego, ya que pillando a los enemigos sigilosamente tendrás el primer turno, además de poder acabar con los enemigos uno por uno con armas silenciosas sin ser detectado por otros enemigos. En la ciudadela podrás comprar y mejorar tu armamento, además de poder interactuar con los supervivientes. Su precio actualmente en Steam es de 35 euros. Al ser un juego de estrategia le daré un 6 sobre 10, ya que me suelen gustar. Pero ya digo, es mi opinión con pocas horas de juego. Minit, un juego de rol donde eres lo que parece ser un cocodrilo y tendrás que adentrarte en el mundo para resolver un gran misterio. En el juego tienes 60 segundos para moverte por el mundo antes de morir, es decir, cada 60 segundos mueres y tienes que volver a empezar, y entonces mueres y vuelves a empezar, y vuelves a morir, y a morir, y a morir, y a empezar.
pero conservas el progreso que hagas en el juego, es decir, conservas tu conocimiento al estilo de la película Feliz Día de tu Muerte, donde mueres todo el rato pero recuerdas por dónde ir e intentas buscar una salida. El objetivo del juego es completar los diferentes puzzles a la vez que recolectas objetos que te darán acceso a nuevas áreas. A lo largo del mapa hay nuevas casas donde podrás establecerte y usarlas como puntos de control. También encontrarás personajes que te cuentan su vida, como este, el cual está haciendo pis en el mar, hasta este que nos cuenta su vida a cámara lenta para hacernos perder nuestro valioso tiempo. El juego no cuenta con guía, por lo que tienes que apañártelas para progresar. Tras una hora de juego, he de deciros que es difícil. Hay que dar muchas vueltas para encontrar por dónde seguir. Su precio actualmente en Steam es de 6 euros. Le doy un 6, ya que este estilo de juegos no me suele gustar, pero he de deciros que la hora de juego ha estado bastante entretenida e interesante, además de que para ser un indie está muy muy currado. Tannenberg, un shooter multijugador masivo de estrategia donde tomas el papel de un soldado en la Primera Guerra Mundial. El objetivo es ir conquistando territorio enemigo o defender el tuyo de los jugadores enemigos. Cada partida tiene alrededor de 100 jugadores, los cuales están divididos en dos grandes equipos, y estos equipos están divididos en pelotones, lo cual añade aún más estrategia. En este juego una bala es una muerte, así que apunta y sé el primero en disparar. El juego cuenta con tres modos, dos de ellos están vacíos, no los juega nadie, pero el único que he podido jugar estaba lleno de personas. Solo hay tres armas, las cuales he podido probar, con una personalización de clase o al menos que yo haya visto. Las armas son una pistola, una revólver y un fusil de francotirador. En mi opinión, el francotirador es el que más me ha gustado, por su gran precisión. Su precio actualmente en Steam es de 26,80 euros. Le doy un 6, ya que a la hora de juego ha sido increíble, partidas muy moviditas, las cuales duran aproximadamente 40 minutos, es decir, 40 minutos de acción y adrenalina. A Short Hike, el juego original de Humble Bundle de este mes. Es un juego de rol donde controlas un pájaro cuyo objetivo es subir al pico de la montaña. Para ello tienes que ir consiguiendo plumas que te permitirán volar más alto, de ahí su nombre, A Short Hike, una caminata corta. El mapa es amplio y hay muchos personajes los cuales te pedirán objetos. Al entregárselos conseguirás dinero, el cual te permitirá comprar más pluma. También hay muchos tesoros que te darán objetos, además de dinero. El mapa está lleno de secretos y zonas por explorar. Sus controles son muy pobres, tendrás que usar las flechas de tu teclado para moverte, o la cruz del mando, ya que no te permite moverte con el joystick. El juego da para aproximadamente una hora, o más si completas el 100%, es decir, hablar con todos los NPCs y completar todos sus recados. Este juego no tiene precio en Steam, ya que es solo para suscriptores de Humble Monthly, la suscripción mensual. Le daré un 6, por lo general los juegos originales de Humble Bundle suelen ser creados por un pequeño grupo de personas, incluso por una sola, por lo que tiene más mérito. She Remembered Caterpillars, un juego lleno de puzzles donde lo único que hay que hacer es llevar a unas criaturitas a su base, cruzando puentes de su mismo color, los cuales son orugas, de ahí su nombre. No hay mucho más que contar ya que tiene poco más, por ahora es lo único que he podido jugar. Dudo mucho que vuelva a jugarlo, ya que no ha acabado de llamar mi atención. Lo único que me ha dado curiosidad es la rara historia que hay detrás, ya que entre nivel y nivel hay un diálogo un poco perturbante. Su precio actualmente en Steam es de 12 dólares. Le doy un 3 porque para mí estos juegos son un poco aburridos, además de que los gráficos son muy simples. Steel Rats es un juego de acción de plataformas donde conduces una moto que destruye todo a su paso. Bueno, casi todo. El juego cuenta con diferentes niveles, los cuales se van desbloqueando conforme completas el anterior. Después de cada nivel consigues puntos los cuales te permitirán comprar nuevas mejoras para los personajes que vas desbloqueando completando niveles. Cada personaje tiene sus propias habilidades y los podrás ir cambiando en medio de la partida. En los niveles encontrarás enemigos que son robots los cuales te atacan y tendrás que derrotar usando tus habilidades. Mientras conduces tu moto podrás saltar, girar, disparar, además de una gran variedad de ataques. Como he dicho anteriormente, puedes destruir todo tu paso, pero la verdad es que eso creía yo al principio, ya que he muerto muchísimas veces porque mágicamente moría al chocarme con un objeto el cual intentaba destruir, por lo que me frustraba mucho porque no pude saber cuáles se rompen y cuáles no. Los controles, en mi opinión, son pésimos. No para de confundirme, ya que donde la gran mayoría de juegos está el salto, este juego tiene una habilidad.
donde suele estar la habilidad, está el cambio de carril. Para que os hagáis una idea de lo malos que son, creo que me creeríais con que os diga que el botón de arriba, el triángulo, es para saltar, o la Y si estás en Xbox. El cambio de carril también me ha dado muchos problemas. Es muy confuso, ya que muchas veces intentas saltar y le das sin querer, por lo que muchas veces he muerto por cambiar de carril mientras estás en el aire. He jugado solo 40 minutos, ya que el juego es frustrante, y he tenido que dejarlo después de morir 4 veces en el mismo nivel, por lo que dudo mucho que vuelva a jugarlo. Su precio actualmente en Steam es de 20 euros. Mi experiencia con este juego ha sido horrible, así que le doy un 2, a pesar de que el juego prometía por gráficos y estilo de juego. Esta es la puntuación de este mes. Los juegos de la izquierda son los que pueden cambiar de puntuación conforme avancen el juego, y los de la derecha son los que no cambiarán de puntuación, ya sea porque me he pasado el juego o porque no haya mucho más que ver. He de dejar claro que esta es mi opinión, el gusto puede variar depende de la persona, así que os recomiendo que probéis todos los juegos si creéis que merecen la pena. Y con esto me despido. Este ha sido el vídeo de abril 2019, espero que os haya gustado. Si es así, os pido que dejéis vuestro like y vuestro comentario, ya que para mí significa mucho. He dedicado mucho tiempo y esfuerzo a este vídeo, por lo que me gustaría saber qué opináis. Hasta la próxima.